Buenos días, Señor. Hoy quiero traerte ante tu presencia el triste recuerdo del atentado terrorista hace 20 años, un día como hoy. Voy a leeros tres párrafos de la homilía del cardenal Cobo en la misa que ha celebrado en la catedral a las 10. Hay fechas que quedan grabadas a fuego en el alma de un pueblo. Son esas situaciones de las que los hombres hablan con otros. ¿Recuerdas exactamente dónde estabas? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué hiciste entonces? ¿Y cómo lo viviste? Son momentos de la vida que de algún modo se convierten en parte imborrable de nuestra historia personal y colectiva. Las víctimas del terrorismo del 11M no son números, no son estadísticas, son vidas humanas que quedaron segadas de golpe, individuales, singularísimas, únicas, irrepetibles, todas especiales. Los fallecidos eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Eran esposos, padres, madres, hermanas e hijos, hijas, amigos, vecinas, compañeros de clase o de trabajo. La muerte cruel, prematura y violenta se adelantó. Víctimas fueron los que fallecieron. Víctimas también los miles de heridos, muchos de ellos con secuelas que los acompañarán toda su vida. Y víctimas del terrorismo son quienes se quedaron aquí con un vacío imposible de llenar, como bien lo sabéis muchos. Algunas de esas víctimas, familiares y amigos, están aquí hoy. Otros están dispersos en muchos lugares. A todos queremos ofreceros un abrazo sentido y cariñoso de la Iglesia que peregrina en Madrid. La esperanza se basa no solo en esta historia de tejas abajo. Es una virtud teologal. Por eso también, sobre todo, la esperanza en que la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo es la víctima que plantó cara al pecado y a la muerte, que completamente inocente fue condenado por los poderes injustos y terminó ejecutado, crucificado por la cerrazón de los corazones de piedras. Sin embargo, el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Jesús fue resucitado y en él resucitaremos con él. Quien resucitó a Jesús de entre los muertos nos resucitará a nosotros y nos llevará con vosotros a su presencia. La última palabra la tendrá siempre la vida. La última palabra
es la victoria contra el mal, contra el pecado y contra la muerte. Es que Dios, que es amor, siempre el amor que vence y acoge entrañablemente a las víctimas. Cesa, Señor, la terrible escala del terrorismo que hemos sufrido en España con ETA, el 11M y en tantos países del mundo. El terrorismo es una lacra que nunca resuelve los problemas, que solamente sabe matar y extorsionar. Basta, Señor.
les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que es el sacramento admirable, nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas de tal modo los sacramentos de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.